Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con rostro de 3/4, pero primero vamos a hacer un leve repaso muy rápido y sintético de rostro de frente y perfil, y vamos a hacer como un paralelismo entre los tres, si les parece. Vamos a empezar. Vamos a armar acá la estructura del rostro de frente, la estructura del rostro de perfil y la estructura del rostro de 3/4 perfil, ¿sí? Eje central para los tres. Bien, ahora esto es importante. Tenemos que marcar una diferencia entre lo que es eje central de eje frontal, ¿sí? En el rostro de frente, el eje central y el eje frontal comparten una misma ubicación. Están acá los dos. ¿Está bien? En el de perfil, el eje central está acá, pero el eje frontal está o acá, dependiendo para qué lado esté mirando la cabeza. ¿Está bien? No es lo mismo el eje central que atraviesa la cabeza por el centro, como si fuese un pincho que la atraviesa, que el eje frontal que pasa por todo el centro de lo que sería la cara. Punta de la nariz, el medio de la boca, el mentón y entre los ojos. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a avanzar sobre la estructura del rostro de frente y vamos a hacer espacio para el pelo, se acuerdan que era aleatorio, y desde acá hasta acá dividimos en dos partes iguales. Ahí tenemos frente y perfil, ¿sí? Bueno, ahora vamos al 3/4 perfil. El 3/4 perfil tenemos la estructura del cráneo. Va a ser más circular o más oval en función de qué tan de 3/4 esté. ¿Qué tan de 3/4? Por lo siguiente. Fíjense acá en el rostro de frente. 3/4 perfil se considera todo lo que esté entre el rostro de frente y el rostro de perfil, ¿sí? Todas estas líneas que yo hago acá podrían ser los ejes frontales de un rostro de 3/4 perfil. Si el rostro de 3/4 perfil está más de perfil, va a usar una circunferencia de cráneo un poco más ovalada en el sentido horizontal. Si la figura que voy a hacer, o el rostro que voy a hacer de 3/4 perfil, está más cercano a un rostro frontal, entonces vamos a usar una estructura de cráneo un poco más cercana al círculo, ¿está bien? O a la esfera, que al óvalo. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trazar acá, tengo el eje frontal, el eje central, disculpen, y voy a trazar el eje frontal donde yo considere que tiene que ir el centro de la cara, por ejemplo acá. ¿Sí? Esta es una cara bien, bien de 3/4. Después continúo por el borde y bajo con el eje lateral del rostro, que lo que hago, en vez de bajarlo recto como se baja en el rostro de perfil, lo inclino levemente hacia adentro. Después vamos a ver, dependiendo del formato que tenga la cara, cuál va a ser la forma que va a tomar ese contorno de rostro, pero por ahora lo marcamos ahí. Y de este lado marco otro eje que va a ser el que me va a dar la ubicación de la oreja, ¿sí? Y en este caso las distancias, al estar bien en 3/4 perfil, van a ser parecidas. Si este eje está más cerca de este borde, este eje va a estar más cerca del eje central. Si este eje central está más eje frontal está más cerca del eje central, este borde va a estar más cerca del contorno de la nuca. ¿Sí? O sea, este eje y este eje se mueven en conjuntos. Si este se mueve para acá, este se mueve para acá. Si este se mueve para acá, este se mueve para acá. ¿Está claro? Continuamos sabiendo. Vamos a tener el espacio del pelo, como en todas las otras figuras. La base del círculo, como en todos los otros. La división a la mitad nos va a dar la ubicación de las cejas. Y la tercera parte igual nos va a dar
la ubicación de la mandíbula. Desplazamos como nosotros la medida. Acá tengan mucho cuidado porque uno en un momento de distracción desplaza el eje ahí, quieren ubicar la nariz acá pegado a la base de la esfera y ahí falla siempre. El eje tiene que estar bien desplazado. Bien, una vez que tenemos estos ejes desplazados, podemos hacer una bajada en la mandíbula o un aproximado. Ahora, este desplazamiento que nosotros estamos haciendo acá de los ejes, si yo como en el rostro de perfil les digo hay que hacerlo bien recto, en este caso no tenemos que hacerlo bien recto. En este caso lo que tenemos que hacer es darle una pequeña fuga de perspectiva. Ustedes me van a preguntar algunos qué es la perspectiva. La perspectiva es, ya lo vimos en alguno de los trabajos, pero cuando queremos tomar un cuerpo geométrico, supongamos un prisma, y darle una ubicación o corporeidad en el espacio, un desplazamiento en el espacio. Tomamos una línea de horizonte. Uy, se está complicando acá. Estoy trabajando muy al borde de la tableta. Trazamos una línea de horizonte, un punto de fuga en esa línea de horizonte y las líneas que no sean las líneas horizontales o verticales van a ir hacia ese punto en el horizonte, ¿sí? Entonces de este modo generamos efecto de profundidad. Eso es perspectiva. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es desde este punto vamos a calcular un punto en el horizonte que va a estar más o menos por medio metro detrás de la computadora o de la pantalla que ustedes estén viendo para ver, y ahí vamos a hacer una leve inclinación de los ejes como para generar ese efecto de fuga, ¿sí? ¿Ven? Este eje baja así y este eje baja así. Eso va a fugar en un punto en el horizonte lejano. ¿Está bien? No hace falta que sea muy forzado, es apenas, es leve. Es para generar el efecto de que la cara está de 3/4 perfil y que está yendo en función de los movimientos de la física visual. Bien, una vez que tenemos hecho esto, es un detalle, pero cambia muchísimo la composición del rostro de 3/4 perfil. Una vez que tenemos hecho esto, acá vamos a ubicar el mentón, como para tener en cuenta, y ahora sí podemos terminar de definir la bajada de la mandíbula, ¿sí? Podemos ubicar cejas. Obviamente se van a ver mucho más las cejas de este lado que las de este lado. Y podemos ubicar la base de la nariz. La base de la nariz va a ir por acá. Y ahí. Esta división que yo hice de cálculo acá es una división aproximada que no es exacta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo yo saco este cálculo de acá? Vamos a ampliar un poco para que tengan una referencia. Me amplié mucho. Ahí está. Bien. Yo lo que hago es lo siguiente, para que tengan como referencia. Desde el eje central acá no tiene nada que ver porque dependiendo de la posición de la cara no pueden guiarse más en este eje central. No sirve de nada guiarse en el eje central, ¿sí? Yo lo que me guío es en el espacio que yo quiero que ocupe el rostro. Yo quiero que el rostro ocupe este espacio, fíjense. Ahí. Y ahí. Por eso elegí esta posición para la cara, ¿sí? Yo acá tengo que imaginar qué rostro es el que quiero dibujar yo. Una vez que tengo eso, si ustedes se fijan, trazando una línea de acá hasta acá, y si yo trazo un eje de punta a punta acá y otro eje de punta a punta ahí, de punta a punta acá, ¿sí? Me va a dar que el eje central está pasando justo por el centro de la cara. ¿Por qué pasa eso? Porque yo lo saqué a ojo. Pero ustedes lo pueden calcular. Ustedes pueden decir, yo quiero que esto sea la parte frontal. Y acá lo dividen, el rectángulo, y marcan eso. Y después marcan el eje frontal por donde ustedes quieren que pase. Yo lo que hice acá fue exactamente lo mismo. Mentalmente, dividí de acá hasta acá. Y de acá hasta acá. Eso me da justo el centro por donde pasa el eje frontal. Y después hice una división en tres de esto. ¿Cómo lo hice? También mentalmente, teniendo en cuenta que
a medida que se alejan las cosas en perspectiva, se reducen de tamaño. Entonces, esta parte es un poquito más grande que esta y esta es un poquito más grande que esta. Eso me va a dar una proporción o perspectiva de alejamiento. Yo sé que esto parece medio complicado, pero no es tan complicado, es bastante sencillo. Es complicado por ahí de entender o de explicar de este modo más técnico, pero en realidad lo único que tienen que entender es que a medida que las cosas se alejan, se hacen más chicos. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, una empalizada en un jardín, ¿vieron eso que usan los yanquis para dividir un jardín del otro? Yo tengo que ir, a medida que me voy alejando, tengo que ir haciendo, para producir un efecto de alejamiento, que cada ancho sea un poco más chico que el anterior. Eso produce el efecto de que esta cerca se aleja, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, ¿está bien? Yo tomo esta parte de acá porque esta parte de acá va a ser la que va a ocupar mi ojo. Entonces yo voy a marcar acá un ojo y de este lado voy a marcar el otro ojo. El otro ojo va a llegar justo hasta antes de terminar. Epa. Hasta justo antes de terminar el rostro, ¿sí? Y fíjense que este ojo es más grande y este ojo es más chico. ¿Por qué este ojo es más grande y este ojo es más chico? Porque este está más lejos. ¿Se entiende? Cosa que no nos pasa en el rostro de frente. En el rostro de frente tenemos los dos ojos del mismo tamaño. Acá, en el 3 cuartos perfil, empieza a jugar la profundidad. Y de este modo tenemos que empezar a proyectar esa profundidad con este tipo de efectos, haciendo que el ojo que está más cerca se vea más grande y el ojo que está más lejos se vea más lejos. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que entender, como ya lo habíamos visto anteriormente, que la separación entre un ojo y el otro es la base del ancho de la nariz, ¿sí? Una vez que tenemos la base del ancho de la nariz, tenemos que solamente calcular la punta de la nariz, por acá. Y después vamos a hacer fosa nasal, aleta nasal, punta de la nariz, el tabique por acá, por ejemplo, y el enganche con la ceja, ¿sí? Por lo general, en el 3 cuartos perfil, la nariz se ve más como si fuese de perfil que de frente, ¿sí? A menos que el 3 cuartos perfil esté más cercano al rostro de frente. Si el eje frontal está acá, se va a ver de perfil en todas sus sucesivas aproximaciones al contorno del rostro. Si está de este eje hacia adentro, se empieza a ver levemente un poco de la otra fosa nasal, pero es solamente un poco, ¿sí? Bien. ¿Comprendieron entonces la composición de la nariz? Ya habíamos visto formato de nariz para rostro de frente y de perfil, así que esto básicamente va a ir siendo lo mismo. Una vez que tenemos esto, vamos a tomar de nuevo de este eje que tenemos acá y este eje que tenemos acá, hacemos una división a la mitad, ahí. ¿Sí? Ahí nos va a dar el eje de la mitad. Y esto es la mitad entre esta parte y esta. Lo que hacemos es tomar de la mitad un poco hacia arriba y ubicamos un óvalo que esté levemente desplazado hacia este lado. O sea, va a ser más grande esta parte del óvalo que esta parte del óvalo. Por lo mismo que los ojos. De este lado es más grande porque está más cerca y de este lado más chico porque se aleja. Y además, esta parte del rostro hace una curvatura, ¿sí? Que es lo que permite que del labio de perfil podamos verlo de costado. Si no, veríamos solamente una liñita ahí y no estaríamos viendo el labio de perfil. Porque, visto desde arriba, supongamos la boca hace esto. Uy. Eso, ¿sí? Acá estaría la nariz. Y acá sale el resto de la cara. ¿Está bien? Entonces, ese formato que nosotros tenemos ahí, esa curvatura que toma la boca, nosotros la tenemos que poder definir de este lado de algún modo. Marcamos eje central de la boca, va a ser más largo de este lado que de este lado. Y acá vamos a marcar circulito central del labio. Y acá vamos a marcar lóbulo de abajo más grande y lóbulo de abajo más chico. Más grande de este lado porque lo que esté acá va a estar más grande y más chico de este lado porque lo que esté acá va a estar más chico.
marcamos y hacemos coincidir, ¡epa! Hacemos coincidir el sur con la sola vial acá y marcamos la vial superior hasta ahí. Epa, algo le está pasando al lápiz óptico. Y la vía inferior acá. Marcamos la comisura de la boca, que va a coincidir con el centro del globo ocular. Y este lado va a coincidir también con el centro del globo ocular, pero por acá atrás. Entonces lo que voy a hacer acá es abrir un poco el formato de la boca y de este lado marcar la curvatura del labio, ¿sí? Lo que hacemos es como si fuese una boca de frente, pero en vez de continuar con la curva, con la composición de la boca hasta el final, doblamos acá para conseguir una comisura. No continuamos la boca con el largo, sino que lo cortamos ahí para tener la apertura del labio. Bajamos el formato del morro acá. Acá. Y ahí terminamos de definir el formato del mentón. Vamos a ver una parte del contorno del rostro acá, dependiendo de la persona. Eso es variable. Una parte acá. El enganche de la ceja y la masa frontal, que va a subir con la continuidad del cráneo hasta acá arriba. Fíjense, acá es muy común que si ustedes no utilizaron un formato de cráneo un poquito ovalado para este 3/4 perfil que se está yendo de perfil, les quede demasiado cráneo acá arriba. Entonces lo que hacen es simplemente refilarlo un poquito para completarlo. Baja la nuca en este punto. Acá tenemos el maxilar, bajada del cuello ahí, garganta, conexión con los hombros, ¿sí? La oreja en este caso va ubicada en el mismo lugar que iría si estuviese el rostro de frente, pero si estuviese el rostro de perfil, digo, pero en este caso se reduce un poquito de tamaño porque también pasa lo mismo, las líneas que van acá fugan, ¿sí? Entonces va a ser un poco más peque. La oreja de 3/4 perfil se va a ver un poco más chica que la oreja de perfil. ¿Está bien? Este es el espacio para el pelo. Ahí. Bien. Vamos a limpiar un poco la imagen para que quede... ¿Está bien? Bien.